y Movilidad ante la Comisión del Derecho a la Salud. Vamos a escuchar la intervención del asambleísta Pedro Velasco. Agradecerle, señor presidente, a usted, alcalde, y a los colegas asambleístas, en nombre de todos los colegas asambleístas de la provincia del Carchi, Ramiro Narváez, José Luis Vallejo y quien les habla, porque la Asamblea Nacional el día de mañana va a rendir un homenaje a nuestro Cantón Tulcán, a la Centinela del Norte, a la provincia fronteriza y al Cantón Fronterizo, que el próximo 11 de abril está celebrando 172 años de vida político-administrativa. Para nosotros, los tulcaneños, los carchenses, los habitantes de frontera, será el mejor honor el tenerlos a ustedes, colegas asambleístas de las cuatro regiones de la patria, en nuestra tierra, en nuestra querida ciudad de Tulcán. Les hacemos la cordial invitación para que el día de mañana estemos todos presentes. Yo sé que a veces las dificultades y también falsas informaciones que se generan hacen que supuestamente tengamos conflictos de seguridad, y no es verdad. Yo me había acercado en horas de la mañana con algunos colegas asambleístas a mencionarles que no hay tal conflictividad e inseguridad conforme se ha difundido en estos días en una red social con un video. Hay total garantía de seguridad. Creo que eso es la mejor muestra, la presencia de ustedes, de que no descuidan a las poblaciones fronterizas, de que el primer poder del Estado siempre va a todos los territorios, y cuando nos han invitado con la mayor satisfacción y el mayor afán de integración territorial del país, hemos estado precisamente en Chimborazo, hemos estado en Tungurahua, hemos estado en Manabí, en Guayaquil, y hoy Tulcán, la provincia del Carchi, les va a recibir como se merecen, con todo el cariño. Bienvenidos el día de mañana, colegas asambleístas, les esperamos con los brazos abiertos. Muy bien.